Del lado mexicano, las autoridades estadounidenses les han disparado balas de goma y gas pimienta. Francisco Galicia, un migrante venezolano que trabaja desde hace un año en Juárez, explica que decidió cruzar el río Bravo a falta de una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos. Asimismo, narra los maltratos a los que los migrantes han sido sometidos. Los policías del Paso tienen pistolas con gas pimienta, ahorita al ejército también le dieron. Y ahorita no nos podemos acercar ahí porque nos disparan, nos pegan con esas pistolas que son unas bolitas que se revientan en encima del cuerpo de uno, le pica, le arde la cara a uno, se ahogan los niños, tiran hasta bombas lacrimógenas para el monte para que uno salga del monte, todo eso, aquí todos lo vivimos así. Los migrantes también aseguran que las autoridades estadounidenses incluso disparan, golpean e insultan a las mujeres y a sus hijos. Además, dan testimonio de cómo algunos han sido blanco de secuestros por parte del crimen organizado. Saúl Campos, uno de los migrantes que está en la frontera norte de México, explica. No importa que tengan niños, le disparan, le golpean a las mujeres, aquí se ve de todo. Las acciones de las autoridades texanas se han dado pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha moderado su política agresiva contra los migrantes.